En 1897, un grupo de jóvenes japoneses emigró al sur de México llenos de sueños y esperanza, atraídos por los altos precios del café y buscando un futuro mejor. Llegaron a Escuintla, Chiapas, el 19 de mayo de 1897. Se les conoce con el nombre de Grupo de Emigrantes Enomoto y fue la primera migración japonesa organizada hacia Latinoamérica. Poco antes de cumplir un año, las difíciles condiciones climáticas y económicas propiciaron que una parte del grupo desertara, lo que hizo fracasar el proyecto. La mayoría de los integrantes del grupo se dispersaron hacia diversos rumbos del país. Seis valientes japoneses decidieron permanecer en Chiapas y en 1901 fundaron la Sociedad Cooperativa Japonesa, que tuvo mucho éxito gracias a que todos decidieron abandonar sus intereses y propiedades individuales en favor de la cooperativa. La idea básica fue superar la crisis uniendo de corazón los esfuerzos de todos. Poco a poco, bajo el liderazgo de Ryojiro Terui, la cooperativa comenzó a tener mucho éxito. Emprendieron diversos negocios como una destiladora de bebidas alcohólicas, misceláneas, boticas, embotelladoras, importación de bambú y actividades agrícolas, entre otros. En 1912, una vez logrado el éxito económico, decidieron garantizar la igualdad de oportunidades educativas para las generaciones futuras y fundaron en Akakoyagua la Escuela Primaria Aurora, que fue la primera escuela Nikkei del continente americano. Trajeron maestros desde Japón a cargo de la cooperativa para que sus descendientes aprendieran a hablar japonés. Además, los integrantes de la cooperativa fundaron y donaron escuelas primarias en Acapetagua, Akakoyagua y Escuintla. La educación fue un elemento tan importante para la cooperativa que incluso editaron su propio diccionario japonés-español, que se constituyó en una valiosa herencia para las generaciones futuras. El inicio de la Revolución Mexicana, el bandidaje, la destrucción de las vías férreas y la pérdida de valor de los billetes afectaron gravemente las actividades de la cooperativa y la llevaron a su disolución, repartiendo lo que quedaba entre sus empleados. En 1920, tras el movimiento armado, Estados Unidos, Francia e Inglaterra exigieron al gobierno de México compensaciones económicas por los daños ocurridos durante la revuelta. El nuevo gobierno del presidente Álvaro Obregón anunció que todos los residentes extranjeros que perdieron su patrimonio durante la Revolución Mexicana serían compensados. Entre todas las cartas que el presidente Obregón recibía solicitando una compensación, llegó una muy diferente, escrita por el señor Terui, en la que se leía: "Para el progreso de un país, una revolución es algo inevitable. Nosotros, los japoneses, aún siendo residentes extranjeros viviendo en esta tierra mexicana, debemos compartir el mismo dolor que los mexicanos. Así que nosotros, los japoneses de Chiapas, renunciamos, ante el presidente de México y la legación de Japón, al derecho de pedir una indemnización por nuestra pérdida patrimonial. Rezamos por el futuro lleno de paz y un progreso de México, que es nuestra segunda patria". Este acto de los japoneses fue recordado durante mucho tiempo por el gobierno mexicano. Muchos otros japoneses han emigrado a México siguiendo los pasos del grupo Enomoto y tuvieron también mucho éxito en sus emprendimientos, aunque también padecieron los mismos problemas generados por la Revolución Mexicana y la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, siempre tuvieron presente ayudar a los mexicanos, como el doctor Eiji Matsuda, que fundó y regaló varias escuelas a comunidades de Chiapas y que además realizó importantes investigaciones científicas en el área de la botánica. Para honrar su memoria, los habitantes de Akakoyagua erigieron un monumento. Muchos inmigrantes más fundaron empresas dedicadas al comercio y la agricultura. Otros trabajaron como médicos y fueron muy queridos en sus comunidades
por su altruista e incansable trabajo, como el Dr. Renji Ota, que en su memoria se erigió un monumento en el centro de Escuintla. Como testimonio de la gratitud del pueblo, también hay una calle que en su honor lleva su nombre. Hoy en día, viven y trabajan en México aproximadamente 76,000 Nikkei, descendientes de los migrantes japoneses, que viven felices y con mucho orgullo de su origen japonés-mexicano, contribuyendo con sus conocimientos y su trabajo al desarrollo de ambas naciones y demostrando siempre una enorme gratitud hacia México, que les abrió los brazos y los recibió como uno más de sus hijos. En Acacoyagua hay un hermoso obelisco que se construyó en 1967 para conmemorar el 70 aniversario de la llegada de los japoneses a Chiapas. En su cara posterior está escrito un poema haiku del maestro Matsuo Basho que dice: Hierba de verano, combate de los héroes, huellas de un sueño.